Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves en la actualidad. La obesidad en los niños se asocia al desarrollo temprano de enfermedades. Enfermedades metabólicas, hepáticas, renales, incluyendo algunos tipos de cáncer, reduciendo notablemente el bienestar y la esperanza de vida. En Doctor en Casa hablaremos de este preocupante tema junto a la nutricionista Catherine Larraguibel. Y hoy día en el programa estamos junto a Catherine Larraguibel, ella es nutricionista. Vamos a hablar de un tremendo tema, una pandemia. A lo mejor usted en la casa ya está claro con el concepto de pandemia. La obesidad es una pandemia. Vamos a hablar de la obesidad infantil. Bienvenida, Catherine, al programa. Muchas gracias, Claudio, otra vez por la invitación. Sí, vamos a hablar justamente de este tema que en realidad con la pandemia ha aumentado considerablemente. De hecho, el 2020, el mapa nutricional de la JUNAEB arrojó que el 54.1% de los niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad, que es un montón, y eso subió 2 puntos versus el 2019, y eso tiene que ver considerablemente con la pandemia, con que los niños estaban más encerrados, que no podían hacer mucho ejercicio, que la gente estaba muy ansiosa. Entonces, en realidad, si ya antes estábamos mal, ahora estamos peor. Exactamente, tú lo mencionabas, antes estábamos mal porque ya veníamos mal. Esto lo que hizo fue acrecentar, profundizar muchísimo más el problema. Pero hoy día, Catherine, queremos buscar soluciones, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes, la nutricionista, el equipo médico, está muy pendiente de esta situación. Hoy día, ¿cuáles son los consejos que les podemos dar a las personas? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos retomar? Si no tenemos hábitos saludables, ¿cómo podemos partir en las casas cambiando estos hábitos? En realidad es sumamente importante esto como para la familia en general, independiente de que los niños, obviamente que son demasiado importantes, porque si tenemos obesos niños, van a ser adultos obesos con patologías asociadas, diabetes, hipertensión, etc. La idea es que toda la casa cambie la estructura, aunque los papás tengan un buen estado nutricional, que suele ser no así, por lo general, si los niños tienen sobrepeso o obesidad, probablemente los papás también lo tengan. Pero aunque los papás estuvieran bien, la idea es que toda la casa trate de empezar a alimentarse un poco más saludable y predicar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchas veces que me llega acá a la consulta gente que trae a sus hijos porque obviamente están preocupados por esta alza de peso, pero en la casa no siguen hábitos saludables, entonces quieren que solo el niño tenga una alimentación saludable, y eso para nadie es real en el fondo, porque si el niño ve a los papás comer cosas que no son saludables, él probablemente se le provoque un problema como psicológico en términos de aceptación de estos alimentos más saludables. Entonces, primer consejo y el más importante, que hay que predicar con el ejemplo si es que nosotros queremos que nuestros hijos cambien los hábitos. Otro de los consejos que yo le daría a los papás es tratar de cambiar la forma de cocinar los alimentos, con poco aceite o con nada de aceite dentro de lo posible. Cuando son niños muy pequeños, menores de 2 años, la idea es que sí incorporemos aceite, pero crudo en sus preparaciones, porque es importante para el desarrollo del cerebro de los niños que tenga un poco más de grasa que a lo mejor que una alimentación de un niño un poco más grande. Pero los niños más grandes, la idea es que tratemos de sacar en un 100% las preparaciones con aceite de la casa, en realidad no en un 100%, porque de vez en cuando, y eso también es súper importante porque hay algunos papás que están tan obsesionados con el tema de la comida que por lo general pueden gatillar algún trastorno alimenticio en una niña, etcétera. Y es importante que ellos entiendan que si bien hay que alimentarse sano, también de vez en cuando nosotros nos podemos comer cosas que no son tan saludables porque es parte de la vida. Entonces, también ahí no tampoco dejar como tan malos de la película las cosas no saludables. Y otra de las recomendaciones más importantes también, yo creo, muchas veces, como los niños no necesitan tantas calorías, a menos que sea un adolescente que necesita muchas calorías, en general, nosotros si le damos alimentos procesados o ultraprocesados, los envasados, las galletas envasadas, los snacks como de estas colaciones que vienen envasados, habitualmente eso tienen una cantidad de calorías que sobrepasa el triple o el cuádruple de una colación. Entonces, ya comiendo solo eso, un paquetito de esos en el día, quizás ya hicimos el exceso calórico para ese niño y ya va a tener que comer muy poquito en el transcurso del día. Entonces, mi recomendación para que esto sea llevadero en el tiempo es, primero, cambiar todos estos snacks que son procesados, ultraprocesados, por cosas más naturales, porque eso le va a dar la posibilidad al niño de sentir que está comiendo mucho más.
porque estos snacks poco saludables tienen un nivel de saciedad un poco diferente. Claro, en un principio uno queda más saciado, pero el hambre vuelve muy rápido por la cantidad de azúcar que tienen. Entonces, si queremos que el niño esté más satisfecho en el transcurso del día, quizás poner unas 3 frutas en reemplazo de ese snack poco saludable va a ser una mejor recomendación a poner el snack poco saludable, que vuelvo a insistir, de vez en cuando no está mal, pero que no sea de uso habitual. Alimentación saludable, actividad física, que es súper importante, ¿no es cierto?, generar de la actividad física un hábito, no algo que hago aleatoriamente o porque está lindo el día, no, lo hago así como me lavo los dientes, hago ejercicio, tengo una rutina. Súper importante que eso vaya comulgue, ¿no es cierto? Exacto, y en realidad tampoco es como que necesariamente que le digamos al niño anda a trotar a la calle, no sé, 1 hora. Nosotros podemos hacerlo de forma más lúdica en la casa también. Por ejemplo, no sé, existen estos juegos, ahora estos videojuegos, que hay algunos que son como para hacer ejercicio, que si no quiere la mamá que salir a la calle porque en verdad hace frío, qué sé yo, puede ser una alternativa. Están estas, si no tenemos las posibilidades económicas quizás para tener estos videojuegos, hay unas alfombras de baile que en verdad valen 10.000 pesos, y en vez de regalarle otra cosa al niño, por ejemplo, le podemos regalar estas alfombras que bailan encima y además se van a entretener. Entonces, sacarlo un poco de la pantalla, de que esté mirando así sentado a la pantalla comiendo, que esa es como la práctica en realidad más mala y lo que está haciendo que los niños en general suban de peso. Muchas mamás preguntan y dicen, a mi hijo, ¿no es cierto? Ya hicimos énfasis, muy importante la actividad física, muy importante comer saludable, pero muchas mamás preguntan qué suplemento le puedo dar a mi hijo, pensando lo que tú recién acabas de mencionar. Por lo general, para niños, el Kinder Vital es una muy buena opción, que es de Salus, que nosotros siempre hablamos de este tipo de suplemento por ser una marca alemana en general. Y una es tan importante porque reúne todas estas vitaminas en un solo suplemento y es un formato líquido. Por lo tanto, la absorción y cómo se asimila ese suplemento va a ser mucho mejor. Y además que los niños lo toleran mejor que una cápsula, ¿ya? Por lo general, los niños más pequeños no pueden consumir cápsula y los niños más pequeños tampoco, si tiene un mal sabor, no van a tomar el suplemento. Tiene que ser agradable. Yo siempre cuento esta experiencia. Mi hijo es chiquitito, tiene 2 años y medio, y el suplemento de Kinder Vital para él es como su premio del día. Si llega y está feliz tomándoselo, es como que lo espera, porque es muy agradable de sabor. Entonces, en general, le genera un efecto como rico a los niños. Y la gracia, que tiene un agradable sabor, pero no tiene azúcar. Y eso es súper importante, porque claro, nosotros podemos comprar cualquier suplemento que tenga súper dulce, pero que tenga un montón de azúcar y que tampoco vamos a estar cumpliendo el objetivo en términos de calorías, que era lo que estábamos hablando recién. Tremendo producto, Catherine Larreguivel. Y además, tremendo tema, el tema de la obesidad infantil, que está en manos de todos, no solamente los profesionales de salud, sino que de los papás, de la familia. Entonces tiene que ser un trabajo que tenemos que hacer en grupo. Catherine, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, muchas gracias por traer a colación un tema tan interesante como este, y claramente nos vamos a seguir viendo más adelante en futuros temas. Catherine, para las personas que estén interesadas en contactarla, usted que es una persona que está en contacto en las redes sociales con su público, reforcemos también cómo llegar a ti. En mi Instagram yo subo muchas recetas de niños, porque como dije que tengo un niño pequeño, entonces me toca harto cocinar para él y voy subiendo estas recetas saludables. Y mi Instagram es arroba nutricionista-Katy, K-A-T-Y, -Larraguivel. O mi página web, que es más fácil, diet.cl, diet con Y, diet. Y todo lo que usted dijo, Catherine, apareció aquí escrito, así que la gente no tiene cómo perderse. Ah, muy bien, me parece súper bien, que es medio complejo, siempre me dicen. Exactamente, y si a usted le pasó, entra a www.mundodec.com y puede volver a ver este capítulo que acabamos de hacer con Catherine Larraguivel. Muchísimas gracias, Catherine, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias a ustedes, un besito, nos vemos. Chao. Un tema preocupante, del que debemos hacernos cargo los adultos, sobre todo porque la obesidad es una enfermedad y muchas veces las personas no lo consideran como tal, lo ven como algo estético. En este programa quisimos generar en usted esa conciencia. Hoy día la obesidad infantil es una enfermedad. Los invitamos a seguir junto a nosotros en Doctor en Casa y por supuesto acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y en nuestra página web www.mundodec.com.